La Secretaría General y la Tesorería de la 16ª Legislatura iniciarán con la planeación de lo que será el presupuesto del Poder Legislativo para el 2020, el cual se prevé sea similar a los 468.856.000 pesos aprobados para este año, aseguró José Polanco Bueno, tesorero del Congreso del Estado. El subsecretario Olivo y el secretario general deben preparar ahorita el presupuesto. Vamos a preparar el presupuesto para el próximo año. El presupuesto va a estar dirigido con lo que hemos estado teniendo últimos años y que había que ver el planteamiento del paquete económico que va a presentar el gobierno del Estado, en donde se incluye el presupuesto de los tres poderes. El nuevo encargado de las finanzas del Poder Legislativo destacó que una vez que le entreguen de manera oficial la tesorería, iniciarán los trabajos para determinar las condicionantes de esta área y a su vez la planeación del presupuesto de 2020, el cual señaló estará sujeto al paquete económico que presente el gobierno del Estado y los posibles recortes que pudieran presentarse en la federación. No voy a empezar algo nuevo, ya está, y aquí hay que sumarnos a los trabajos que está haciendo la tesorería, porque solo es cambio de titular. Hay un trabajo, hay gente que tiene que diario cumplir con las funciones. Señaló que llega a sumarse a los trabajos que ya se venían realizando en la tesorería y dijo no contar con información respecto al estatus actual que guarda la tesorería, dado que la entrega oficial se realizará en las próximas horas. Arnotivisión, José Palma.